Me comprometo a guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de ellas emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de gobernador que el pueblo me ha concedido, y pugnar en todo momento por el bien y la prosperidad de la Unión y del Estado. Y si así no lo hiciere, que la Nación y el Estado me lo demanden. Me comprometo a ser un gobernador serio, disciplinado, responsable y que cumpla. En una palabra, un gobernador a la altura de Yucatán. Sepan que ese legado de seguridad que hoy recibo será preservado en la lucha contra el crimen. Jamás daremos un paso hacia atrás con el principio de ser un gobierno austero. Y quiero dejar claro que si bien recibo un gobierno con indicadores financieros generales estables, hay mucho que hacer en la reducción de gasto no esencial. Yo combatiré la corrupción ferozmente. De eso puede estar seguro. A partir de este momento quiero dejar abiertos todos los canales de diálogo con los grupos, organizaciones y sectores representativos de toda la sociedad. Para hablar de justicia social, hay que empezar por hacerle justicia a nuestro campo. Entraré muy bien lo que diga y los ofrecimientos o compromisos que haga con la gente. Quiero que la ciudadanía valore la palabra de su gobernador, porque siempre pienso cumplirla. Asumo el reto plenamente. Lo hago con la conciencia de que no les puedo fallar, no les voy a fallar. Y por los próximos 6 años, nadie puede quedarse al margen. Todos tenemos que lograr que ahora más que nunca, este sea el tiempo de Yucatán. ¡Que viva Yucatán! ¡Aplausos!